Llegamos a Filipinas, que lleva su nombre en honor al rey Felipe II de España. La República de Filipinas es una nación insular que ocupa un archipiélago de 7.107 islas ubicadas al sudeste del continente asiático. Aquí se habla más de 70 idiomas, lo que dificulta la convivencia de unos con otros. Filipinas fue colonizado por españoles, después de los españoles por americanos. Después de los americanos, nosotros fuimos colonizados por japoneses. Es una mezcla de diferentes culturas, pero la mayoría de nuestra cultura viene principalmente de España. O sea, viene de españoles. Después de independizarnos de América, Japón y España, hemos sido un país pobre. Viajamos en dirección a la península de Bataan, conocida mundialmente por el triste episodio que se vivió en el año de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, alrededor de 76.000 personas, entre soldados y civiles filipinos y estadounidenses, fueron capturados por los japoneses que tomaron control de Filipinas. Obligados a caminar más de 101 kilómetros. En el trayecto, hambrientos, maltratados y asesinados, miles perdieron la vida. A esta marcha se le conoció como la Marcha de la Muerte. Esta dio inicio en un pueblo llamado Mariveles, y es justamente Mariveles el punto de partida de la labor misionera de las hermanas Marianitas. Mariveles, un pueblo en marcha. Los primeros misioneros que vinieron aquí son los franciscanos, segundo los agustinos, y los dominicanos son los misioneros que han venido aquí. Las hermanas Marianitas, una congregación fundada en Ecuador, Sudamérica, en el año de 1873, por la ahora Beata Mercedes de Jesús Molina, siguen el ejemplo de estos misioneros, y con la inspiración de la madre María Elena Contreras, que fue superiora general desde 1988 al año 2000, se lanzan a la misión a Chentes para predicar el Evangelio a quienes no han escuchado hablar de Cristo. Pues yo siempre tengo claro y he pensado que la madre María Elena Contreras, superiora general, es una mujer de Dios, que Dios la llamó para la extensión del instituto. Pues estábamos en Ecuador, en América Latina, y ella quería algo más para su instituto, porque es una mujer de un sentido grande de pertenencia. Y ella siempre nos ha hablado de misión. Incluso decía, termino mi generalato en el primer periodo y yo me voy a mi misión. Y como la hermana, cuando ella nos hablaba siempre de misión, y que tenemos que ser mujeres de frontera, dejar nuestras comodidades, dejar nuestras situaciones, que en la educación tras cuatro paredes uno no corre ningún riesgo, está contento, está conforme, pero dejar todo eso es algo, una exigencia de Dios, dejar todas las comodidades. Y comenzó a entusiasmar a mucha gente, a cuestionar a mucha gente, y la primera provincia en salir fue la provincia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de Colombia. Yo, si tuviera 25 años y hubiera estado presente en el momento en que la madre animaba tanto para ir a la misión, pues yo me hubiera ido, ¿sí? Me hubiera ido. Porque uno se desprende, por Dios se desprende de todo. Si uno se desprende de los padres, ¿cuánto más de desprenderse de las tierras, de los lugares de origen? Desprendiéndose de todo un grupo de misioneras, el 14 de junio del año 2007 salen para Filipinas y llegan al pueblo de Mariveles. Mariveles es estructuralmente un pueblo pequeño, pero en población muy grande, que ya no hay espacio, sobre todo en momentos cuando hay actividades, ya las calles no se puede caminar. La población yo la siento grande, sobre todo el área central, diríamos, de Mariveles. Porque si uno va al área de las factorías, que ahí vive otro mundo, hay fábricas. ¿Qué pasa con las fábricas? A la persona tiene un contrato de 6 meses. No se lo renuevan. Afuera.
quizá al mes vuelve a aplicar, lo vuelven a recibir. ¿Por qué? Porque si no tiene un contrato fijo, no tiene derechos. No tiene un seguro, no tiene nada. A los 6 meses no le dan derecho a nada. Esa es la situación de los que trabajan en las fábricas. Están trabajando, le hacen un contrato, se acabó el contrato, quiero renovar mi contrato, no está renovado su contrato. Al mes, 2 meses viene a aplicar, venga, es un nuevo empleado, no tiene problema. Otro problema serio aquí es la salud. Uno va, le pasó algo, se siente usted que ya no aguanta con el dolor de cabeza, se va al hospital, ahí le hacen una nota, le cobran una cantidad que un pobre no la puede pagar y venga a los 3 días si el dolor le sigue para ver qué es lo que tiene. La separación entre ricos y pobres es un problema social serio. Al que tiene no le gusta asociarse con el pobre. Están muy distantes, muy separados. Uno puede ver la gente que tienen sus buenas casas, sus buenas mansiones, viven muy bien y tienen la facilidad como vivir diariamente, económicamente y en todo sentido, gastar dinero. Y el otro contraste, la gente que uno siente que en el día no sabe qué va a cocinar. Viven en un área de menos de 10 metros cuadrados, no sé si calculo bien. El mismo cuarto que les sirve para estar es su dormitorio, ahí tienen sus cositas. Durante la noche sacan su colchón o lo que tienen en el piso, ahí duermen. Y en la mañana recogen, dejan todo el espacio como si fuera la sala. Y cocinan por la ventana hacia afuera, tienen su hornilla de carbón y cocinan por la ventana hacia afuera, que uno no va a ver la hornilla dentro de la casa porque no hay espacio. Salen afuera o por la ventana cocinan hacia afuera. Al llegar a Mariveles, la primera idea fue trabajar en un jardín de infantes, pero por varias circunstancias se dedicaron a la pastoral, que consistía en visitar familias y acompañarles en el día a día. Al paso de los años, nosotras fuimos creando actividades que nos ayudara a realizar nuestra labor, nuestra misión apostólica como Marianitas aquí en Mariveles. De hecho, empezamos a sentir acogida del pueblo cuando los visitamos. Ellos nos apreciaron mucho la presencia, aunque no nos entendían mucho. Ellos nos ayudaban con aprender el idioma, las familias. En un momento dado, trabajamos con niños minusválidos que nos ofrecieron, por una información que tuvimos de una institución que puede ayudar a los niños minusválidos, que podíamos ayudarlos. Sin embargo, nosotros buscamos un poco de recursos para poder ayudar a los mismos niños. Puesto que no teníamos muchos recursos, buscamos los recursos. Trabajando simultáneamente, buscamos la forma de tener nuestra propia comunidad, porque la parroquia pagaba nuestra casita, nuestros cuartitos para vivir. Las misioneras pensaron que su apostolado podía ser más efectivo y vieron que el centro de estudios estaba muy alejado. Entonces pensaron en una escuela. Estamos en una comunidad de Mariveles, Bataan, provincia en Filipinas. Esta es una escuela para el servicio de esta comunidad. Niños que viven lejos de este lugar y pensamos que una escuelita para niños pobres podía ser la necesidad premiante. Y surge la idea de una escuelita, pero no lucrativa, porque este lugar no da para nada.
no puede ser una escuelita que puede sostener el pago de unos maestros. ¿Y cómo crearla? Pues con Escolarchi, buscando familias que puedan apoyar una colaboración por un niño, que le digan que es su ahijado, y así surge esta escuelita. Siempre he dicho que esta es una escuelita diferente porque está tratando de crear en los niños principios cristianos, principios donde los valores humanos resalten, donde la dignidad del hombre sea lo principal, donde ellos sepan valorarse como personas, donde ellos puedan reclamar que como personas necesitan que se les trate con justicia. La maestra de segundo grado está explicando la ubicación de nosotros aquí en Filipinas, en la provincia de Bataan, en Luzon. Marinduque. Las hermanas son muy trabajadoras. Ellas son muy gentiles. Ellas son muy solidarias. Ellas realmente aman a los niños. Buscaban a los niños para que vayan a la escuela. Los recogieron aquí y construyeron esta institución. Yo quisiera ser un profesor algún día para enseñarles a los niños a leer y escribir, así como me enseñaron a mí en esta escuela. Mi nombre es Judy Siniloy. Tengo 10 años. Vivo en Camayá, Maribeles, Bataan. Me gusta estudiar en la Escuela Santa Mariana de Jesús. La gente está muy agradecida porque las misioneras están aquí y en algunos otros lugares. Pero este lugar es muy bendecido porque ellas vinieron aquí. Por eso la gente está muy agradecida. Esta escuela es una bendición para mí. La hermana Luisa sabe que esta escuela es una bendición muy grande para mí. Quizás porque esta escuela, no lo sé, pero creo que Dios me trajo a esta escuela para hacer grandes cambios en mi vida. Cuando conocí a la hermana Luisa, ella me aceptó en la escuela para probarme a mí misma y cumplir este sueño. Esta escuela es para mí una escuela de caridad para ayudar a mis niños, a más personas, especialmente en Camayá, Maribeles, Bataan. Por favor, ayuden a esta escuela, porque Santa Mariana es la única escuela. Por favor, ayúdenlas. Nosotras necesitamos su ayuda. Jesús es todo para mí. Jesús es nuestro gran proveedor. Él provee para esta escuela. Necesitábamos cosas que no teníamos, pero Jesús nos lo dio con otras personas. Él usa a personas para ayudarnos, para darnos lo que sea que necesitemos en esta escuela. Yo dedicaré mi vida a lo que Jesús, Dios, quiere que yo sea. Si quiere que sea una maestra, lo haré. Si Dios me permite estar en Santa Mariana con las hermanas marianitas, lo haré. El desafío está planteado. Las hermanas marianitas han abierto camino para que muchos sigan este sendero que conduce al encuentro del rostro de Cristo en el más necesitado. Todo el que quiera conocer esta obra, esto está en sus manos.
están las puertas abiertas para recibirlos, compartir un buen tiempo con la vida de los niños, con la vida. Siempre he dicho, Filipinas tiene mucha vida y donde está la vida tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. No tengan miedo, vayan allá, porque la felicidad de cada persona está en hacer naturalmente, por un lado, la voluntad de Dios y por otro lado, la satisfacción que da educarse con los mismos pobres y con los mismos necesitados, porque ellos nos educan hartísimo. Hay que ir a otras partes y extender el reino de Dios, porque si no, el instituto se estaba quedando como pequeñito, mientras que ahora está en diversos lugares. Pero claro, en cada continente están poquitas, 2 casitas, 3 casitas. Ahora se necesita más todavía. Entre los desafíos pendientes está el trabajo con los AETA, que son una pequeñísima minoría de Filipinas. Ellos viven en zonas desoladas de Luzón. Ellos sí tienen sus pequeños huertos de lo que, con lo que se ayudan a sobrevivir, porque solo de la pesca es muy difícil que ellos puedan sobrevivir. Y del carbón, pues igual, el carbón está, la quema del carbón está completamente prohibida. Pero el pobre que no tiene, se la lleva, tiene que arriesgarlas. Pues si no tiene otra alternativa, ¿qué hace? Si no se le enseña otra, o se le enseña, porque hay que enseñarle. Quizá uno de los desafíos es preparar el personal para poder vivir, participar con este tipo de realidad y desde ahí quizá nazca una forma de poderlos ayudar, que ya no sería a este nivel de escuela. Ya tiene que ser a un nivel fuera de pastoral o promoción humana. El desafío de esto también sería ya cómo uno va a integrar o participar con la parroquia, con la diócesis. Pienso que eso sería una realidad o algo que uno puede hacer y que no es fácil hacerlo, porque tiene que haber personal preparado para poder ir hasta ahí. Poder interpretar, poder leer esas realidades de la gente que no vive aquí en Mariveles, que está fuera de Mariveles, que está una hora caminando más o menos, están en la montaña, que necesitan un acompañamiento de fe. Solo con fe se puede soportar el camino junto a los más necesitados. Los misioneros son como el guerrero que no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es un interminable desafío.